Son las 4:30 de la tarde en la Reserva Ecológica Costanera Sur de la ciudad de Buenos Aires. Y este oco colorado parece estar por merendarse una culebra. Sin embargo, lo que ha capturado es una anguila criolla. La garza ha logrado finalmente atrapar a uno de estos peces con forma de serpiente que habitan en la llamada Laguna de los Coipos de la reserva. Ahora, con algo de trabajo, ya que obviamente la anguila no colabora, acomoda a su presa con la cabeza hacia adelante y procede a tragarla. Podemos incluso ver al pez aún moviéndose mientras baja por la garganta de su captor. Pero no se confundan, la tarea de procurarse la merienda no le ha sido fácil ni rápida. La técnica de caza de esta especie de garzas se basa fundamentalmente en la espera inmóvil o el avance muy lento y sigiloso durante largo tiempo. Todo el que sea necesario para detectar el movimiento que delata a su presa. La anguila es una depredadora de hábitos nocturnos y en los meses cálidos suele pasar las horas de luz en cuevas o en oquedades del fondo barroso, así que no es fácil descubrirla. Sin embargo, su talón de Aquiles es que en ambientes acuáticos con bajo nivel de oxigenación, periódicamente tiene que subir a la superficie del agua a respirar, ya que a diferencia de otros peces, puede sobrevivir respirando aire atmosférico. Para hacerlo, sube hasta que su boca apenas sale por encima de la superficie del agua, atrapa una burbuja de aire y vuelve a su escondite. Esto es lo que intenta detectar el oco. Cuando ve ese movimiento, se va aproximando lentamente, hasta que con la ayuda de su largo cuello logra posicionar su pico en el lugar preciso. Ahora solo falta esperar que la anguila suba de nuevo a respirar, y entonces, con una certera estocada, capturarla. A veces las fascinantes historias que nos ofrece la naturaleza no es necesario ir a buscarlas a miles de kilómetros de la civilización. Nos esperan a unas pocas cuadras del centro de una de las urbes más pobladas del planeta.